¡Muy buenas Nakamas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo que va a ser verdaderamente interesante, y es imaginar por un momento por qué tripulación de las que voy a proponer en el vídeo ficharían los Ichibukais ahora que han sido revocados y no pueden seguir trabajando para el gobierno mundial. Os pido por favor que os lo toméis con humor y para divertirnos, chicos. Obviamente esto no se trata de teorías ni de cosas que creo que van a pasar, Eso es solo que pienso que mola la idea de que ahora que han perdido su puesto como Ichibukais pudiesen reforzar otras tripulaciones importantes, y creo que la idea es muy divertida, por lo que espero que no haya comentarios sobre que esto no tiene lógica, y cosas así, porque claro que no la tiene. Es solo para divertirnos un rato y pensar qué tripulación queda mejor con cada Sichibukai. Como tampoco va a ser nada serio, voy a añadir Sichibukai del pasado y diremos en qué tripulaciones habrían quedado bien. Esto va a ser muy divertido y espero que dejéis todos en comentarios vuestra opinión, que seguro que difiere en alguna cosa de la mía. Así que dejad en comentarios en qué tripulaciones podríais vosotros a cada Sichukai o en qué tripulación tendría más sentido que estuviese cada uno. Además de que si dejáis un buen like, me ayudaríais muchísimo. Un saludo para Josué Mercado, que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo. Si quieres ser tú el primero, Primero, recuerda estar suscrito y activar la campanita. Y ahora, sí que sí, comencemos viendo en primer lugar las tripulaciones. No quiero dedicar mucho tiempo a este apartado del vídeo porque creo que es obvio, las tripulaciones con las que vamos a jugar son la de Big Mom, Kaido, Kurohige, Shanks y la de Luffy, apodado ya como quinto emperador. La explicación es sencilla, a lo mejor Crocodile quedaría genial en la tripulación de por ejemplo Foxy, pero quiero centrarme en las tripulaciones más importantes del momento y que pudiesen de verdad cambiar la serie ahora que los Ichibukes están libres, porque todos son personajes muy poderosos e interesantes, y creo que ellos, precisamente las tripulaciones de los Yonkos y de Luffy, pueden cambiar completamente la trama con las decisiones de ir a una tripulación u otra. Es divertido imaginarlo así. Vamos a repartir los 11 Sichibukai que han existido entre estas tripulaciones. Os adelanto que no voy a contar con Kurohige pese a que fuese Sichibukai, ya que él mismo ya pertenece a una tripulación de las propuestas. Además, es el capitán, es un yonko, vamos. Y la verdad es que no me lo imagino con ninguno de los otros capitanes, solo concuerda un poco con Luffy en lo de los sueños. En lo demás, todo diferente. Tampoco voy a hablar de Jinbe, porque aunque fuese Sichibukai, ya tenéis un vídeo muy guay que os dejaré en la tarjeta y en la descripción, hablando de la historia de Jinbe y las tripulaciones por las que ha pasado, por lo que, habiendo colaborado ya con varias. De las tripulaciones propuestas en este vídeo y perteneciendo ya a los Mugiwaras, no hay que dedicarle mucho más tiempo. Así que vamos a hablar del resto, de los nueve Shichibukais que quedan, excluyendo tanto a kurujige como a Jinbe. Para cada Sichubukai propondré una o varias tripulaciones en las que creo que encajaría, aunque hay algunos que tampoco encajan demasiado. Es por escoger alguno. Si queréis hacerlo más divertido, dejad en comentarios cuáles creéis que serán esas tripulaciones antes de que yo las mencione en el vídeo. A ver cuántas adivináis. Así que no hay mucho más que decir, Nakamas. Comencemos con el primer Sichubukai, que es. Crocodile creo que es un personaje bastante interesante. Creo que es muy querido por todos. Un Shichibukai que se merecía serlo. Un personaje muy interesante, poderoso, incluso creo que infravalorado. Perder con el protagonista de la serie tan pronto, pues le vino un poco mal, la verdad. Yo al menos pienso que Crocodile era mucho más poderoso que Luffy en ese momento y por circunstancias perdió. Y creo que Crocodile no es tan débil como se vio en Arabasta en el momento de perder contra un novato. Creo que este es de los más complicados para elegir tripulación, Nakama. Creo que Crocodile no encaja demasiado con ninguna de las tripulaciones que he propuesto en el vídeo, los Yonkos y Luffy. Pero si todo que decantarme por alguna, he escogido dos y la primera va a ser la de Sans. ¿Por qué? Porque creo que Crocodile es un personaje misterioso. Os advierto ya que el vídeo no va a tener mucho sentido, ¿vale? Hay cosas muy divertidas, pero esto tampoco va a ser muy lógico porque, vale, eh, no pegan nada Crocodile y Sans. ya lo sé. Pero dejadme comentar un poco los motivos de por qué creo que por poder puede ser. Y es que, yo que sé, tanto Crocodile como Sans son dos personajes misteriosos que no se sabe muy bien por dónde van, no se conocen del todo sus ambiciones, ni sus deseos, ni sus sueños. Creo que ambos son personajes poderosos, inteligentes y creo. Que eso los acerca un poco y por poder, pues yo que sé, no digo que Crocodile se vale la tripulación de Sans, pero sí que digo que si tengo que emparejarle con alguna de las tripulaciones que hay en el vídeo, Nakamas, pues la primera que digo es Sans. Lo voy a decir por última vez y es que, obviamente, Crocodile no veis con Sans ni nada de eso, pero creo que son afines tanto Sans como Crocodile en el sentido de inteligencia, de poder, de misterio que no se sabe mucho por dónde van. Sin embargo, hay otra tripulación que creo que incluso pega más y es Kurohige. Creo que hay más razones para pensar que Crocodile podría unirse a Kurohige. Crocodile es una persona muy ambiciosa. Un personaje que incluso ambicionaba con ser el rey de los piratas. Kurohige también quiere serlo. Sería un poco unirse a él como renunciar a tu sueño para estar con Kurohige y tal y cual y estar en su tripulación. Pero bueno, eso no quiere decir que en un futuro no podría haber una traición, algo de eso, o que se una por interés. O Okiji, por ejemplo, no sabemos por qué se ha unido a Kurohige. Si tiene un interés que no conocemos. Y veo que Crocodile pues, me pega más con Kurohige en el hecho de que sí que parecen villanos villanos. Creo que ambos saben formar planes. Creo que también son inteligentes a su manera para el mal. Y no sé, si tengo que quedarme con algo. Tú asocias a Kurohige y el más con el mal y creo que Kurohige representa el mal más que nadie entonces bueno los dos que más me pegaban a cama siendo muy complicado esto son Shanks y Kurujige. y vamos con el siguiente Shichibukai Con Gekomoria creo que lo tengo más fácil porque he pensado en razones más de peso, aunque parezcan un poco ilógicas. Y sí, el primero de todos es Kurohige, obviamente Nakamas. ¿Por qué? Porque en el anime y en el manga ya se ha visto que va a ser como un poco obligado a trabajar con Kurohige. Entonces, bueno, si hacemos este vídeo de en qué tripulación estarían o están los Ichibukais, pues está claro que Gekomoria, de unirse a alguien, se va a unir a Kurohige, pero obligado. Y me he dado cuenta de que también he escogido otra tripulación en la que Gekomoria Moria podría estar o me encajaría a mí un poco. Y la razón sería que, que también sería obligado. O sea, Gekomoria Moria también se vería sumiso al igual que con kurujige viéndose obligado a unirse, y sería la tripulación de Kaido, ¿me vais a decir? Claro, Kaido lo derrotó en el pasado y todo eso. Pues por eso, creo que mori es un personaje que está infravalorado porque realmente, vale, se ve un poco débil en Thriller Bark, se ve como más miedoso, por así decirlo. Se ve débil, pero su Akumonomi es buena. Creo que está infravalorado, porque al fin y al cabo es un Sichibukai, no puedes llegar ahí porque sí. Hace mucho tiempo nos dijeron que sobrevivió a una pelea con Kaido. Entonces, pues eso quiere decir que bastante fuerte es, ¿no? Aunque luego Luffy lo venciese. Porque ya conocemos ahora mismo en la actualidad el poder de Kaido. Y si Gekomori ha resistido eso, pues es pues una locura. El caso es que creo que podría pasar a. Algo así como Gekko Moria se ve como débil, como tiene una imagen débil por parte de los fans, incluso él mismo creo que se ve débil, derrotado por Jinbe, por todos, tal cual. Él mismo creo que se infravalora y que sacaría esa parte de orgullo para, yo que sé, por ejemplo, ir a atacar a Kurugi como le hizo, pues también ir a atacar a Kaido, buscar un tipo de venganza, aprovechar ahora lo que está pasando en el anime para ir a por Kaido y que de nuevo podría haber sido derrotado en cualquier momento Gekko Moria al ir a atacar a Kaido por segunda vez y que Kaido lo obligaría, como ha hecho con Kid, con Luffy y con todos, le metería nudón, le obligaría a trabajar para él y en definitiva. Creo que eso, que Kaido podría obligar a Gekomori a formar parte de su tripulación, al igual que Kurohige parece que lo va a hacer ahora. Entonces, mis dos opciones serían esas: Kurohige y Kaido, los dos joncos que de alguna forma obligarían a este ex a formar parte de su tripulación. Y pasamos a Lo, el cual es muy fácil, Nakamas. Ha sido Shichibukai hace tiempo, ya no lo es, obviamente. Parece que se nos olvida un poco que logró llegar a ser Shichibukai siendo supernova antes, lo cual es todo un logro, obviamente. Voy a intentar ser conciso. Las dos únicas tripulaciones en las que creo que Lo encajaría son, obviamente, la primera, la de Luffy, porque ya es aliado, es como si fuera parte ya de la tripulación de Luffy, por decirlo de alguna forma. Y bueno, con esto hay que aclarar que no es ser... Parte de la tripulación de Luffy, o sea, ya está aliado a Luffy, no hace falta que sea parte de la tripulación oficial de los Mugiwaras. Estos si Ichibukais que digo en el vídeo simplemente podrían ser aliados o formar parte de su tripulación de otra forma, no están en el barco, en el Sunny todo el día, por ejemplo. Entonces, bueno, Lo, obviamente, estaría con Luffy, hipotéticamente, y bueno, realmente ya lo está. Y la otra tripulación con la que le he unido, pues sería Caído. ¿Por qué? Pues con Big Mom no pega mucho, con Kurohige creo que tampoco. Lo y Shanks, pese a ser dos personajes misteriosos, pues no sé. Creo que Lo quedaría mejor con Kaido, con su tripulación, sobre todo por las conexiones que tenía Lo con Doflamingo. Entonces... Pues ya está, si Lo trabajaba antes para Doflamingo más o menos, le ayudaba y todo eso, iba a ser el nuevo corazón y todo eso, pues Doflamingo está unido a Kaido, pues creo que lo lógico sería eso, que Lo de alguna forma también trabajase para Kaido, no tiene por qué ser de forma directa, puede ser como un subordinado de otro subordinado, pero vamos, lo emparejaría con Kaido. Y no hay mucho más que hablar Nakamas, así que vamos con el siguiente. Y recuerda dejar en comentarios en qué tripulación pondrías tú a cada Shichibukai. Vamos con el siguiente Nakamas y es Do Flamingo. Y bueno, pues no tengo mucho más que decir Nakamas. Ya lo he dicho antes con el puesto de Lo. Obviamente, Doflamingo con quien estaba, es con Kaido. Si sí, Doflamingo Flamingo ya trabajaba para Kaido, estaba muy bien haciendo sus movidas con las Smile, con todo eso. Tenían una alianza entre comillas. Más que Alianza, creo que era subordinado, ¿no? De todas maneras. Doflamingo parecía un subordinado de Kaido. Es verdad que hacían negocios, pero parecía más subordinado que otra cosa. Decía que el otro le cubría las espaldas y todo eso, al igual que Cersa Clown, más por interés que por otra cosa. Pero de alguna forma, Doflamingo ya formaba parte, por así decirlo. De una alianza con Kaido. Estaba protegido por él, por los intereses que tenían con las Smiles y todo eso. Entonces, bueno, creo que cuando Flamingo voy a elegir solo un Lonko, iba a ser Kaido. Obviamente, con Luffy no estaría, con Sanks tampoco, con Big Mom tampoco, y como muchísimo, 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 me imagino que con Kurujige, pero vamos, ni quiero mencionar en el vídeo, nos quedamos con Kaido, porque si Kurujige representa toda esa maldad, como he dicho antes, pues personajes como Crocodile y Lodo Flamingo, que han sido, si te buscáis, muy malvados, por así decirlo, o tienen esa imagen tan malvada, creo que sí que pegan con Kurujige, pero vamos. Me decanto solo por Kaido, que es con que Trabajaba en verdad y vamos con los últimos 5 si buscáis que son los últimos revocados, los actuales, vamos. El primero de estos últimos cinco Nakamas es Buggy y es que madre mía. Esto me hacía mucha ilusión pensarlo. La idea de hacer este vídeo no vino por Buggy, vino por otro personaje, del que voy a hablar luego, así que quedaros hasta el final. Otro Ichibukai y con quién encajaría, pero lo de Buggy me hace mucha ilusión pensarlo en Nakamas. O sea, de verdad, lo estaréis notando en mi tono de voz de que me hace ilusión pensar lo primero en un reencuentro entre Baggy y Sanks. Obviamente, los dos estuvieron en la tripulación del Rey dos Piratas y han tomado caminos muy distintos. Shanks ha llegado a ser Jonko, se ve súper poderoso, se ve que es muy respetado en el mundo pirata. Ya se dijo hace poco en el episodio 90. 957, 958. Por cierto, os dejo por aquí arriba el análisis de ese episodio, analizando esas declaraciones de Sengoku que decían como que Sanks tenía la tripulación más equilibrada. Vamos, que creo que Shanks ha hecho los deberes, no se ha convertido en rey pirata al igual que el que fue su capitán, Goldie Roger, pero ha llegado a Jonko, es respetado y todo eso. En cambio, Baggy hemos visto que ha tomado otro camino mucho más burlesco. <laughs> bueno, burlesco no es la palabra, pero bueno, que le ha ido peor. Nakamas le ha ido peor, tiene menos capacidad de combate, tiene menos. Tiene menos de todo, así que Baggy <laughs> realmente le ha ido peor en la vida como pirata. Formó su tripulación, ha tenido varios aliados de bajo nivel. Engañó a todo el mundo en Impel Down. Engañó incluso a la Marina y al gobierno mundial para que pensasen que era alguien importante. Y así le ofrecieron el puesto de Shichibukai, Es un personaje muy gracioso que me encanta. Y de verdad, lo que tiene más sentido es que Buggy y Shanks se vuelvan a unir, al igual que cuando los dos formaban parte de la tripulación de Goldie y Roger. Si os gustan estos dos personajes, estoy seguro de que estaréis encantados de verles de nuevo, de ver la complicidad que tienen entre ellos, al igual que se vio en Marine Force. Y vamos, no tengo nada más que decir. Ojalá, ojalá pase. Y de repente Buggy diga: Buah, ¿qué hago ahora? Que me están persiguiendo los Ichibukais, ¿qué hago? Pues me voy con Sanks, que es mi amigo y me va a proteger. Y es un Jonko. Eso me encantaría, quedaría genial. Y de verdad que yo, puf deseando que pase. Así que obviamente el que más pega de todos en todo el vídeo, yo creo que es Buggy con Sanks. Pero vamos, de todo el vídeo, me parece que son los que más pegan. Y la decisión más lógica, dejadme en comentarios cuál creéis vosotros que sería. Pero para mí esta era la más lógica. Y la otra opción me gustaría mucho, pero sé que es menos posible. Es Luffy. Baggy como aliado de Luffy. Ya sabéis que cuando menciona a Luffy, al igual que he dicho antes, no quiere decir que esté en el Sunny directamente, al igual que Lo. Puede ser un aliado de la tripulación, pero simplemente estar junto a Luffy, ser Shichibukai y fichar por Luffy, ya sea en la gran flota o como aliado por separado, como los Minx, como sea, pero apoyar a Luffy. Ahora que todos los Shichibukais pues están en paro. Lo de Buggy con Luffy es mucho más complicado que con Shanks. Pero quiero que penséis en esto: ¿Cómo sería que Buggy estuviese en la tripulación del que fue el rey de los piratas? Y que esté en la tripulación del que va a ser el próximo rey de los piratas. Es precioso, ¿no? Pues ya está, Nakamas. Es precioso. Tienes que dejar un buen like en el vídeo, por cierto si sí, si has llegado hasta aquí, tienes que dejar un buen like. Es el peaje en mitad del vídeo. Y nada, que te suscribas, que más del 50% veis mis vídeos sin estar suscritos. Y eso está muy feo, eso no me ayuda. Así que por favor suscríbete, que no te cuesta nada. Y si luego no te gustan mis vídeos, pues te puedes desuscribir cuando quieras. Muchas gracias, Nakama. Y en definitiva, eso. Que Baggy con Luffy me encantaría. Ya sé que es muy imposible. Ya sé que por poder ya hicieron una alianza así a medias en Impel Down y quedó muy gracioso. Creo que es muy difícil que pase. Pero ¿por qué no? Tampoco se ha visto que Baggy sea un personaje súper violento, súper malvado, como Crocodile, Doflamingo. Kurohige, creo que Baggy sí que tiene su corazoncito, sí que puede ser simpático con Luffy y con los demás, y a mí personalmente me encantaría eso: que Baggy haya estado en la tripulación del que fue rey de los piratas y que esté en la tripulación o aliado al próximo rey de los piratas. Sería precioso, Nakamas, y vamos, yo me quedo con nosotros. Pasemos al siguiente. Y pasamos a Boa Hancock, un personaje también muy interesante, un Shichibukai muy poderoso e infravalorado. Y aquí lo tengo claro: lo primero que voy a decir es Big Mom. Me van a decir por qué, o sea, no pega nada la vieja esa, fea con Boa Hancock, que es un amor de persona, y está claro que es un amor de persona y físicamente también. Y si quieres saber también quién es un amor de persona, pues te recomiendo ver el vídeo que te estoy dejando aquí arriba, que es un tier list de las waifus de One Piece, con mi opinión de cuál es la mejor, la peor y bueno, un vídeo muy gracioso. Pero vamos a las razones, la única razón Nakamas que he visto es que… es que es muy difícil Nakamas, ningún Shichibukai pega en la tripulación de Big Mom, así que he elegido que sea Boa, ¿por qué? Porque creo que es la única tripulación de los yonkos en la que veo más presencia femenina. Vamos, tan solo hay que ver que el yonko es una mujer. O eso parece. Entonces, si el Yonko es una mujer y su tripulación tiene más mujeres, pues creo que Boa pega más ahí, porque la tripulación de caído no cuenta con tantas. En la de Shanks no hemos visto ni una. Luffy de momento solo tiene dos mujeres en su tripulación. Kurujige también tiene alguna. Pero vamos, que yo creo que Boa Hancock. La única razón es que hay más mujeres en la tripulación de Big Mom. Hay más diversidad. Y por poder, creo que podría ser más factible, pero vamos, por ponerle algo a Big Mom, porque está complicado poner cualquier sitio que hay con la tripulación de Big Mom. Pero realmente complicado, no veo que ninguno pegue. Así que también he pensado que Boa Hancock por poder queda bien con Kaido, simplemente por la representación animal que tiene, ya sabéis que la mayoría de los integrantes de la tripulación de Kaido y todo eso, y de sus aliados son usuarios tipo Zoan de animales y todo eso y bueno, la mayoría de los Ichibukais tienen una representación animal, Boa Hancock, pues obviamente es la boa y las serpientes y todo eso Gecko Moria, pues parece como un murciélago, ¿no? y un gecko, de hecho, creo que él es un cocodrilo y pues ya sabes, todo, ¿no? Dos flamencos, un flamenco y etc. Bueno, Boa, lo único que puedo decir es que como no me he pegado mucho con nadie pues he dicho lo de Big Mom, lo de Kaido por la representación animal, sus hermanas, pueden Unirse también y ser dos Zoan más míticas o especiales, por así decirlo, inusuales para Kaido. Pero bueno, nos dejamos de tonterías porque, obviamente, Boa Hancock, si estuviese libre tal y como está ahora, obviamente ficharía por Luffy. No cabe en la cabeza de nadie que Boa, siendo libre, ahora que no está con el gobierno mundial, no decida ayudar a Luffy en algún momento o no decida, yo que sé, que si tuviese que unirse a alguien para ayudarle, sería ayudar a Luffy a convertirse en el rey de los piratas. Está completamente enamorada de él. Y bueno, me podría haber saltado estos dos minutos porque ni Big Mom ni Kaido son opciones reales para Boa Hancock. Boa Hancock iría por Luffy, pero vamos con todas, porque está enamorada de él. No sé si pegaría en la tripulación o ¿no? como aliada. Como aliada imagino que sí, como se ha visto en películas y todo eso por lo que siente por Luffy. En la tripulación principal no la vería, la verdad. Pero bueno, si tengo que decir algo, pues nada no más. Ya me habéis oído y la que tiene más lógica, por lo menos ya que estamos haciendo el vídeo, sería la de Luffy. Vamos con Edward Weevil. También es muy, muy, muy complicado, Nakamas, porque es un personaje del que no sabemos mucho. Y de lo poco que sabemos, tenemos que especular. Porque si en teoría, y es en teoría, porque por eso vamos a especular, porque es en teoría, en teoría es hijo de Shirohige, ¿dónde le metes? Porque, claro, Shirohige ya era un Yonko. Entonces, ¿en qué tripulación metes al hijo de otro Yonko? con los demás yonkos, lo veo muy complicado pero también hay que tener en cuenta algo en Nakamas. y es que Edward Weevil parece una persona muy manipulable, creo que cualquier yonko podría trabajar con él Luffy no porque se ve que Weevil parece más malvado, parece que está manipulado por su madre y todo eso entonces evidentemente en la tripulación de Luffy los protagonistas pues Weevil no podría estar en el resto de tripulaciones por poder creo que sí, sobre todo más con los que son los malos entre comillas Kurohige, Kaido y Big Mom, por eso precisamente porque entre comillas pues son los malos, los malvados los antagonistas, los maléficos, entonces Weevil pegaría más ahí, pero es un personaje muy manipulable y no podríamos saber por quién ficharía a él. También tendría que ver lo que pasase con su madre, que es la que le maneja. Mi primera opción ha sido Kaido. Creo que Kaido, habiendo formado parte de los Piratas Rocks, una tripulación muy violenta y todo eso, en la que estuvo un tiempo trabajando con Shirohige, por poder le podría hacer ilusión que un monstruo como es el Weevil, este que es hijo de Shirohige en teoría, estuviese en su tripulación, a lo mejor le parecería bien. Hay teorías sobre que Weevil tiene una zoan como de un erizo o algo así, por el pelo que tiene y por los Destrozos que hizo en las ciudades y todo eso, entonces, bueno, si al final tuviese una Zoan, pega más con Kaido, y porque Kaido compartió tripulación con su padre, en teoría, padre, vamos, y pues nada, la otra tripulación Nakama sería Kurohige, por lo que he dicho, porque Weevil parece malvado, muy manipulable, pero tirando más a los malos, entonces, por la imagen que ha dado hasta ahora, pega más con Kurohige que con Big Mom, la verdad. Así que me quedo con eso, con Kaido y con Kurohige, pero es un personaje del que todavía no sabemos nada, es muy difícil, muy manipulable, y depende también de lo que quiera su madre. Y vamos con el siguiente Shizugai, que es Bartholomew Kuma. La primera tripulación la veo muy poco factible, la verdad. Es la de Kaido. Lo explico rápidamente, y es que yo qué sé. Kuma, pues, es un Kuma, ¿no? Es un oso. Es su tema animal. Y a lo mejor ha caído la ilusión, yo qué sé, tener un personaje como Bartholomew Kuma, que no tiene una Zoan, pero sí que utiliza habilidades como si fuera un animal. Y yo qué sé, simplemente por el tema animal, en la cama. ¿Dónde pondríais vosotros a Kuma? Es que es muy complicado. ¿Dónde metes a Kuma? En ninguna tripulación. Bueno, mi segunda opción era la tripulación de Luffy, porque al fin y al cabo ha ayudado mucho a su tripulación. Ha ayudado mucho a los Mugiwaras cuando realmente podría haberles hecho mucho daño con lo de separarles, con lo que pasó en Thriller Bark. Entonces, yo creo que el donde más pegaría pues sería pues, junto a Luffy, porque es el hijo de Dragón. Él era amigo de Dragón, de los revolucionarios y todo eso. Y si hay que elegir algo, pues elijo la gran flota de Luffy, los Mugiwaras o lo que sea. Pero de verdad, Nakamas, decidme vosotros dónde metéis a Kuma, porque Kuma es un personaje también tan misterioso y que está en una situación tan complicada que vamos, yo no sé dónde le pondríais, porque es imposible elegir. Y Nakamas, vamos con el último Shichibukai. Dracula y Mihawk, estoy seguro que estéis todo el rato viendo el vídeo pensando dónde va a estar Mihawk, a qué tripulación iría él. Seguro que Luffy no me va a decir que se va a esta, que se va a tal, que se va a cual. La idea de hacer este vídeo vino por mi Mihawk, la verdad. Pensé, oye, y si ahora que están los Ichibukais libres, mi Hawk se va con. Y ahí se me ocurrió hacer el vídeo, hablando de todos los Ichibukais, un vídeo que espero que se estén cantando. Voy a nombrar primero los dos que me parecen menos factibles, con sus razones, y la tercera, la última, que va a ser la tripulación buena en la que debería estar, y lo sabéis, y de hecho espero que pase. La primera tripulación, de las tres, la que tiene menos sentido sería la de Luffy. Obviamente, Mihawk y Zoro no deberían de compartir tripulación. Simplemente estamos aquí, pues especulando un poco. Y también simplemente he dicho esto porque Mihawk, quieras o no, no va a estar en el barco de los Bugiwaras. Podría ser un aliado de Luffy. Y Mihawk ha dicho en varias ocasiones que tanto Zoro como Luffy son dos personajes muy interesantes, dos personajes especiales. Y creo que esa forma de Mihawk de hablar de ellos quiere decir algo. Es como cuando otros muchos personajes han mencionado a Luffy y saben que es especial y que tiene un gran sueño y lucha mucho por él. Mihawk también ha alabado esa parte de Zoro y de Luffy, les tiene cariño y yo que sé, ¿por qué no ayudarles en algún momento tanto a su pupilo como a Luffy, con el que también tuvo interacciones interesantes en Marineford y yo que sé, por poder podría haberle matado, al final no lo hizo, al final pasó todo lo de Buggy, entonces no sé, me parecía guay poner a Luffy aquí. La segunda opción es Kurohige, lo mismo que con Crocodile, mi hijo que es un personaje muy misterioso, ahora mismo a él le gusta simplemente estar en su castillo, ya está, con su espada, con los monos y todo eso, los monos con espada y poco más. Ahora ha mostrado interés por ser perseguido y yo que sé, estar en la tripulación de Kurohige daría a ser de los personajes más perseguidos y atacados entonces bueno a lo mejor no sabemos por dónde va Mihawk y en la tripulación de kuruji estaría guay pero vamos Nakamas vamos a lo importante esto era solo por calentar donde mejor estaría Mihawk sería la tripulación de Shanks ya sabemos de la amistad barra rivalidad barra lo que queráis que han tenido estos dos Mihawk y el pelirrojo han sido amigos durante mucho tiempo durante muchos años peleaban y tenían duelos siempre se ha teorizado un poco con lo que pasaba entre Shanks y Mihawk su relación los duelos que tenían si Mihawk tiene el nivel de un Yonko porque peleaba con Shanks si Shanks al revés es muy bueno porque igualaba como espadachín al mejor espadachín del mundo Entonces bueno, un tema muy interesante Pero vamos, si mi hawk se quedara sin... Nada que hacer, aburrido, quiere ser perseguido y todo eso. Y ahora mismo, tal y como está, no forma parte de los Ichibukais ni de nada. Por poder, yo creo que por poder podría unirse a Sanks o hacer algo con él o aliarse de alguna forma. Y ya que el vídeo trata de unir a los Ichibukais con tripulaciones que más les pegan o serían más divertidas, pues yo creo que está claro que mi Hawk y Sanks estarían muy bien. Pero bueno, dejadme vuestra opinión en comentarios y decirme yo que sé, dónde veis más a mi Hawk y todo eso. Y el resumen sería este, Nakamas. Sanks se quedaría con Crocodile, Buggy y mi hawk la verdad es que estos tres pega más mi hawk y buggy sobre todo buggy me encantaría nakamas big mom en este mercado de fichajes solo ha podido fichar a boa hancock completamente ilógico porque en nakamas no se me ocurría a nadie solo está boa pues por ponerle a alguien no sabría qué otro personaje meter en la tripulación de big mom de los Ichibukais, la verdad vamos con Caído, que por poder podría quedarse con gecko moria teniéndolo ahí medio como esclavo otra vez do flamingo boa hancock y Kuma y Lo. A Kaido le hemos puesto 6 personajes que podrían estar en su tripulación. Me parecen muchísimos. Dando por hecho que a ya lo derrotó. Doflamingo Flamingo ya trabajaba para él de antes. Boa Hancock, era medio imposible, era solo por el tema animal, ¿vale? Weevil por poder puede ser. Ya sabemos que Kaido compartió tripulación con el padre de Weevil, en teoría. Kuma era simplemente por el tema animal, también por meterlo. Y Lo, que al trabajar para Doflamingo Flamingo de alguna forma, pues también estaba con él. Pero bueno, seis personajes más que ningún otro. Luego estamos con Kurohige, al cual hemos atribuido Crocodile, que por pegar me pega bastante para que Crocodile sea más ambicioso y todo eso, Gekko Moria, que en el anime ya se ha visto que es muy posible, Weevil, que por poder también puede ser, por eso que digo que aparece más malvado y todo eso, al igual que Kurohige, pero who knows, y Mihawk simplemente por el misterio que hay con ellos, personajes misteriosos que quién sabe por dónde van, al igual que Aokiji se ha unido a Kurohige, ¿quién te dice que mañana Mihawk no hace algo así? Y por último tenemos los fichajes de Luffy, que serían Lo, que obviamente ya está fichado, Buggy, que me encantaría. Lo voy a repetir por última vez. Buggy ya estuvo con Goldie Roger, el que fue el rey de los piratas, y podría estar con el que va a ser el próximo rey de los piratas. Y sería algo así como que si os dais cuenta, en la tripulación que está Buggy siempre acaba triunfando. Es un amuleto, así que mola. Boa Hancock, obviamente, porque es su amada. O sea, Boa Hancock, si tuviese que elegir a alguien, elegiría a Luffy, está claro. Kuma, por la relación con el padre de Luffy, porque ha ayudado a los Mugiwaras muchas veces y por poder, pues yo qué sé. También protegió el Sunny y por poder. Pues podría estar con Luffy más que con ningún otro de la lista. Y por último, Mihawk, que bueno, no es nada probable, simplemente quería ponerlo porque sé que Mihawk piensa cosas interesantes de Zoro y de Luffy, y Zoro ha sido su discípulo, pero obviamente no estaría en la tripulación. Y ese sería el resumen, Nakamas. Estos serían los fichajes de cada uno de los Joncos y Luffy también, que está por ahí. Los Joncos y Luffy, ¿qué os parece, Nakamas? Este es el resumen final. A mí me parece que, yo que sé, algunos tienen más sentido que otros, pero simplemente era por pasarlo bien. Yo me he divertido mucho haciendo este vídeo, espero que tú también te hayas divertido y que si es así, pues yo que sé, dejes un buen like, ¿no? Y lo demuestres, eso ayuda muchísimo. Te voy a dejar por aquí a la derecha el botón de suscribirte para que te unas a mi tripulación y así lleguemos a los 100.000 nakamas este año. Y aquí a la izquierda una lista de reproducción con Mix creadas por vosotros mismos, las cuales son muy interesantes, así que te invito a ver esos vídeos. Y hasta aquí llegaría este, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo nakamas.